All right, here we go. Hello, class. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, Hi, teacher. Good good evening. evening. Nice to see you and nice to have you back. Hello, Good. teacher. Anita, ¿qué se me había hecho? ¿Dónde andaba, Anita? Por aquí Aquí está. ¿Ustedes creen que no me fijo? Claro que sé quiénes no vienen a la sesión. Sé quiénes interactúan más, quiénes son más calladitos. Gusto tenerlos nuevamente. Ya veo a Brenda. Hi, Brenda. gracias, igual. Okay. Hello, Guillermo. Ahí está Guillermo. Manuel. Hello, Manuel. Good Hello, evening. teacher. Hi, teacher. Hello. Go. Ya llegó. ¿Quién más? Veamos. Ya veo a Ana María. Hello, Ana María. How are you? Hello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal su día? Oh, Guillermo, gracias por comunicarnos. Está en el trabajo. ¿Cómo estuvo su día? ¿Productivo? Bien. ¿Cansado? ¿Todo bien? ¿Is everything Adiós. okay? Gracias a Dios, bien, ¿verdad? Fíjense que esa es la importancia. Tenemos las fuerzas y los ánimos para, pues, desarrollar nuestras actividades diarias. So, this is what we do. Igual de mi parte, siempre feliz de estar aquí con ustedes. La clase se siente muy corta y al final de tanto hablar, todos practicamos y todo se nos va rápido la clase. So, 12, ya son 12, 12 en la clase, 12 que se conectan muy puntuales. Ok, recordemos las tres indicaciones que nos dan siempre o que nos hacen en el chat de WhatsApp. ¿Cuáles son? ¿Quién recuerda? Nos hacen tres recordatorios. Número uno, what is the first one? Mantener la cámara encendida. Okay, mantener la cámara encendida. ¿Qué otra? Permanecer los 120 minutos. Ajá, que permanezcan los 120 minutos conectados. Y bueno, tal vez nosotros agregamos, quiero ver si ya hay más iluminación. Hoy siento bien baja la iluminación acá. Y la participación activa. Traigan sus preguntas a la clase. Estamos en la explicación. Teacher, no comprendo. Pause, puede hacer una pregunta. La idea de la clase o de la sesión es para eso, para aclarar dudas. Ustedes pueden ir, reforzar el contenido. Con material extra, YouTube está cargado de material extra y gratis. La plataforma que ustedes tienen, ahí se les ha puesto el manual del estudiante. Igual, hay enlaces que tienen contenido extra que a veces por el tiempo no alcanzamos a cubrir todo, pero De nuevo. traten de igual a, llevar su propio aprendizaje en esa parte. Recuerda que ahorita estamos con las bases del inglés. So, 12, 18, ya son 19 en la clase. Gracias, muy puntual. Recordemos, cámaras encendidas. All right, class, vamos a hacer un repaso. Review about the previous topic. Ayer estábamos hablando de diferentes temas. Y el último que estábamos presentando, the last one, I was introducing about. Vaya, gracias Carlos. Entonces, Carlos Antonio y Guillermo José ahorita están de oyentes. ¿Ok? Porque están trabajando. Gracias ahí. Recuerden que la sesión queda grabada para que ustedes puedan repasar nuevamente ese contenido en su tiempo libre. Ok. ¿Qué clase vamos ya? ¿Qué clase es esta? This is class number. Seven. Seven, not really. This is class Six. number six. Six. Class number six, yes. This is class number six. And let me show you the topic. Six. Yes, this is class number six. La idea siempre es llevar. Daily routine. Yeah, right? Here we go. Vamos a ver. Okay. This is the topic that we are going to start today.
Siempre empezamos. Hay mucho que podemos ir agregando y hablando. So, the topic for today's class is going to be about the simple present tense. Affirmative and negative statements. Okay, so what is the simple present? Yesterday I was explaining and I was giving you an idea. ¿Qué era el simple present? ¿Y para qué ocupábamos el simple present? ¿Para qué ocupábamos el simple present? Para hablar de, en este caso les daba ejemplo de daily routines, activities that I do often or every day. I repeat the same action every day. En eso nos vamos a enfocar, actividades que ustedes hacen todos los días y si no todos los días, la mayoría de sus días. So, para eso es el simple present. And we are going to create affirmative sentences and also negative. En esta clase vamos a tratar de cubrir ambas. Si no, nos quedamos solo con el affirmative. Right, so routines. What do you do every day? Think about that. ¿Qué son las cosas que yo hago todos los días? What do? You take a shower. Wake up every morning. You wake up every morning. Go to the work. You go to work from Monday to Friday. Yeah. Okay. What else do you do? Listen to music. You listen to music, yes. Do have you breakfast? You have breakfast. You eat your have breakfast. Lunch, have dinner. You have lunch, you have dinner. How about sleep. Exactly. Sleep at night. All right. Drink water. You drink water. Yes, we need to drink every water. Time. Do you check Facebook or Instagram? Do you check the social media? Claro. Social media. Do you practice your English? Practice in English and Duolingo. Okay. You can practice your English. Okay. ¿Qué más hacen? ¿Qué más rutinas? Ya dijimos, you eat, you sleep. Do you exercise every day? Do you exercise? ¿Sí se ejercitan todos los días? Do you exercise? Sometimes. Okay. Sometimes. Cuando me acuerdo. So, those are activities that we do. So, let's practice. Look what we have here. We are going to have an activity. In this activity, you are going to... Simple present. Yes, the simple present. You are going to learn some vocabulary, some verbs. Algunos verbos que me indican rutinas. All right. Igual se los voy a compartir para que luego ustedes puedan practicar. So let me go to this exercise. It's right here. The simple present. Okay. Look what we una have pregunta. Here. Dígame. Una pregunta, teacher. Sí. ¿Y ayer hubo clase? Claro, tuvimos. Siempre va a ser de lunes pero a viernes. No podemos, yo no pude meterme porque luché y luché y no pude. ¿Qué habrá pasado? Dígame, Ana. ¿En qué estaba lloviendo aquí? Aquí estaba tronando duro. Por la tormenta, me imagino. Pero sí, Ana, siempre tenemos de lunes a viernes. Son 4 semanas seguidas que vamos a estar juntos. Ahorita vamos por la segunda semana apenas. Segunda, nos queda 3 y 4. Pero sí, siempre que tenga algún inconveniente, acuérdese, ahí está el chat de WhatsApp, para que usted sepa que si estamos en clase o que nos reporte si está teniendo problemas para conectarse. Para que mandé 2 mensajes, pero nadie me contestó. ¿En serio? ¿Al chat?
Va, ya vamos a revisar, pero sí. Sí. Voy a revisar. Don't worry. Bye. Gracias, Ana. Vale, aquí están. Vamos a empezar con el repaso. Look what we have right here. Okay. Vocabulary or verbs that we are going to have to talk about routines. As you may see the first picture, what do you have right here? Clothes. I have drink, sleep, and clothes. Drink, sleep, and clothes. Okay, can you repeat the verbs? Let's repeat. Drink. Drink. Sleep. Clothes. Como son verbos, todos son acciones. Los verbos son acciones. Actions, activities that I do. So, can you help me out? Ayúdenme. Drink. What is the picture that is representing the activity? Picture two. Picture two. All right. Yeah. Drink. Drink. Very good job. Sleep. Sleep. Is it picture one or picture two? Picture two. Sleep. Close. Close. Close, in this case, the window. It's an activity. Close. Continue. Now we have three different verbs. The verb go. Go. Stand. Stand. And the verb like. 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 Go. And like. What is the picture that represents go? Go. Is it picture one? The last picture. Ah, go. Go. No, that se dirige. He is going where? Go. Allá afuera. ¿Será que va para afuera? Go to the door. Ah, to the bathroom. So it's an activity that we do at work. Claro, en el trabajo lo hacemos, en casa lo hacemos. So go. Stand. Stand. It's an action. Stand. Stand. Is it picture one stand, or picture two? Stand on do you know what is a stand? One. Picture one. Oh, picture one. Very good. And what is a stand? Stand on a chair. Ah, okay. What is a stand in Spanish? Stand. Levantarse de la silla. O pararse okay. de la silla. It can be the action. Stand. Pararse o pararse. Permanecer de pie. Puede ser ambas. Acción de pararme o permanecer de pie. En su caso, ¿cómo trabajan? ¿Sentados o standing? Sitting or standing. Okay. Hay personas que sí trabajan de pie todo el día. They stand all day long. Can you give me an example? ¿Quiénes trabajan de pie todo el día? Stand. Los embajadores. Okay, exactly. People that they have different activities. The security guards. Los de seguridad. They need to stand. It's an activity de su rutina. The cashier in the market. Yeah, that's right. The cashiers in the supermarket. But you know, solo he visto un supermarket que no les ponen asiento a los cajeros. No sé por qué será esa política. No sé qué. ¿Se han visto ustedes qué supermercado es? The cashiers in the stand. Todo el día. Imagínense, muy pesado el trabajo. And we also have the verb like. What is like? Like. Like play football. Ah, he likes, playing. Likes. Like. Gustar, algo que me gusta. Like. That is the verb like. Like. Go to the WC. Okay. In English, we have. Which. Yes. Es una abreviación para cuando decimos el bathroom. Bathroom.
En inglés hay una diferencia entre el baño de mi casa y el baño público. ¿Cómo le llamo entonces al baño de mi casa? Bathroom. 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 Pongámoslo por acá, para que ustedes vayan agregando ese vocabulario en su cuaderno. If you have a place at home, in this case, el toilet, el baño, el lugar, el ¿cómo le llamamos? El cuartito, el lugar definido es bathroom. This is at home. And if you go to a restaurant, or if you go to a specific place, in this case, like a bathroom, it's going to become the restroom. We can say that this is a public place. Public, okay? Y tenemos esta definición, WC. Como una forma de decir, go to the toilet. Go to the bathroom. Es una forma muy informal de referirnos al baño. WC. Okay, ¿quedó clara esa parte? Is it clear? Yes. Yes, it is. So, what is the action that is representing? Going to the WC. The picture 1, 2, 3, 4, or 5. Go two. To the number two. Stand up. Go class. Stand up. Stand up. The picture 1, 2, 3, 4, or 5. Picture stand five. Up. Picture five. Five. Very good job. Sleep. Sleep. 1, 2, 3, 4, or 5. Picture two. Picture two. Yo solo escucho como a dos estudiantes. Los demás. Drink coffee. Picture 1, 2, 3. Do you drink coffee every day? Yes. Do you drink coffee in the morning? Yes. Picture. Yes. Okay, picture three. Excellent. Drink coffee. It's an activity that we do every day to drink coffee. Close the window. To close the windows. When it's raining, you need to close the windows. Picture two. En la noche, ¿qué hago? I close the windows. Ball. To like football. Probably this is not like an activity that we do every day. Okay, so this is picture number two. Okay, repitamos. Sleep, close, and drink. Sleep, close, and drink. And what is she doing here? ¿Qué hace ella aquí? ¿Qué verbo le representa? Drink water. Probably she's drinking water, or probably she's drinking coffee. Oh, yes. ¿Cómo completo la oración? She drinks coffee. She drinks. She drinks coffee. Great job. Sleep, drink, or go? Go. Let's go make. To restroom. Let's make a sentence. She. Go. Wait. ¿Qué dirá she? She. Sí. Es un chico. Oh. Bueno, vamos ahí, tal vez el error, pero sí es he. He goes to the WC, or he doesn't go. He goes. He goes. WC. She. Sleep, drink, or close.
Sí, es close the window. Close. Close. Ya hicieron la oración, perfecto. Mm. But it was closed. So she doesn't close the window. She closes the window. She closes the window. Ah, me está pidiendo que lo haga en negativo. Ah, por eso me dice no. So she doesn't close the window. Close like or sleep. Oh. Is this? Yeah, if you like. It's like. Talkers. Likes. Mm-hmm. So like or dislike? She doesn't like football. Mm, pero aquí veo que alguien me eligió don't like. Don't like. Don't like or doesn't like. Ya vamos a llegar a esta parte en esta clase. Doesn't like. She doesn't like football. Sleep. Sleep. She is sleeping. Close or like. Sleep, right? Oración negativa. She doesn't sleep. Es que como yo creo que... Stand. Ahora dice que hagamos una oración afirmativa. She is stand up. Siguiente ronda. Pero acá son otros verbos. Les voy a dejar esta segunda parte a ustedes. Repasen vocabulario, pueden ir viendo las pictures para aprender un poco más de vocabulario. ¿Para qué me sirve este ejercicio? Para tener alguna idea de algunos verbos. You remember? Yesterday we were explaining. Esta parte explicábamos. Number one, that we can't, if you remember, have affirmative statements. No solo expresamos oraciones afirmativas, sino que también podemos tener negativas, hacer preguntas incluso. Pero en este caso, si se fija, vamos a hacer oraciones afirmativas. ¿Okay? Using the simple present statements. Nos quedamos en esta parte. Cuando estoy hablando de he, she, and it, what happens to the verb? If you remember, I need to add an S. Cuando hablo de él, ella o eso, agrego una S al verbo. Why? La forma de conjugarlo. Veíamos las diferentes reglas. ¿Cómo sé entonces, teacher, si al verbo le agrego ES? Or if I need to add IES. O si tengo que agregarle solo F. La forma más fácil de recordar estas reglas era agrupar las letras. En este caso, si el verbo termina en CH, SA, SS, X, en letter O, I am going to add. ¿Qué le van a agregar? Todas aquellas que terminen en Y, y voy a agregar. Yes. Y el resto de los verbos, todos los demás verbos que existan, les voy a agregar es. Entonces, la única regla que para mí debo recordar es esta. 1, 2, 4, 5 grupos de consonantes. Y esta también, ¿verdad? ¿Será que se nos quedó memorizada esa forma o esta manera de recordarlo? ¿Sí? CH es H, SS, X, O. Todas esas las agregamos
es el verbo. Palabras que terminen con why, voy a eliminar esta y voy a convertirla en I, y es. Les doy un ejemplo y ustedes me dicen el plural. Bueno, no es el plural en este caso. Esta es la third person. Para el simple present. La tercera persona. Por ejemplo, si yo le digo el verbo speak. Speak. ¿Cuál sería la tercera persona de speak? La tercera aquí. Speak. 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 Le agrego ese. Si yo tengo el verbo play. Plays. Se agrega play. Ese. Fíjense que acá sí, esta sería una excepción. Voy a aclarar una cosita, dígame. Tengo esa duda de que en el segundo grupo todas las que llevan la letra Y se le pone yes, pero en el tercer grupo aparece play y ahí, o sea, lleva una Y, y ahí solo se le agrega eso. Voy a dejar acá este apartado. Si el verbo termina con una consonante y luego le sigue la Y, ahí sí reemplazamos. Mami. Pero si el verbo termina con una vocal y luego le sigue la Y, la Y, ahí sí solo agrego ese. Creo que sí, es importante aclarar eso. Si analizan todos los demás verbos, se van a dar cuenta que eso es lo que pasa. Nos faltaba esta cláusula, definir esta regla. Termina en consonant y una Y. Aquí se aplica esta regla. ¿Okay? Entonces, analicemos los verbos que tenemos aquí. Teach. Tercera persona sería... teachers. Wash. Ustedes me van diciendo watch. La tercera persona. Watch. 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 Key. Kisses. Kisses. Fixes. Fixes. Go. Gas. Goes. Goes. Fly. Goes. Escuchen. Fly. Flies. Fly. La pronunciación se mantiene. Try. 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 ¿Saben qué significa el verbo try? Try. Try, intentar. Intentar. Cry. 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 Study. 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 Carry. 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 ¿Pueden este verbo? ¿Qué verbo es esto? The verb carry. Llevar. Llevar o cargar. Usando mis manos. Carry. O también puedo usar los hombros. Carry. Pero lo estoy cargando. Llevando. Walk. Okay. Walk. 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 Love. 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 Swim. Swim. Play. Play. Que se escuche esa tercera persona. Play. Sit. Ahí están las reglas. Vamos a enviarlos a un ejercicio. ¿Qué ejercicio van a hacer ahorita? You are going to classify. Clasifiquen un grupo de verbos utilizando las reglas. Las reglas que acabamos de ver. ¿Ok? Se los voy a enviar en un enlace. Let me see. Y ustedes van a hablar. Recuerden que la idea de mandarlos en grupo es que hablen, que se comuniquen, que lleguen todos a un acuerdo. Si no, los dejaría trabajando individual. So, here we go. Les comparto el enlace, quizás por WhatsApp. Es más fácil para mí enviárselos por allá. Ok, here we go. Pregunta, ¿será que quedó clara esa parte? Quedó clara.
¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué le agregábamos S al verbo? ¿Por qué le agregábamos? Una tercera persona. Vale, alguien que pueda resumir, tal vez le es más fácil a la compañera entender en las palabras de los compañeros. ¿Por qué estábamos haciendo eso? Es como para se agrega la S el verbo para poder. Ajá. Me quedaron la idea inconclusa. Se agrega la S para. Porque está hablando en plural y en el otro está hablando really. Singular. Not really, not really. No. Otra. Es que está hablando. Se le agrega esa, eso, la S o eso, al final lo I, eso, la S, así, porque se está hablando en el presente simple. Muy bien. En tercera persona, claro. ¿Cuándo utilizo oraciones con el presente simple? Acuérdense que el presente simple, simple present, en la forma afirmativa, aclaremos. Oraciones afirmativas. Siempre que hablo sí, en el okay. presente. Estoy hablando en el presente. Esto recordemos. Cuando yo hablo de él, de ella o de eso, este grupo de sujetos, personas, pronombres, tienen algo en común. El verbo tiene que ir conjugado. De diferente manera. ¿Cuáles son los verbos que tenemos en inglés? Pongamos tres ejemplos. Denme tres verbos que ustedes se puedan. Cry. El verbo llorar. Cry or try. Cry. Cry. ¿Qué cry. Otro verbo? Run. Verbo correr. Run. Cook. The verb cook. Eat. Del verbo eat. Actividades que hacemos todos los días. Yo duermo, I sleep. Yo canto cuando me baño, I sing. Work. Yo trabajo, I work. Yo voy al trabajo. Vale, miren, ya tenemos varios verbos. Siempre a todos estos verbos, no es que los esté convirtiendo en plural, sino que los tengo que conjugar. ¿Cómo lo hago? Dijimos que para todos aquellos verbos que terminen en Y, pero antes de esa letra existe una consonante. Para la tercera persona, el verbo ya no sería cry. Ya no puedo decir he cried. No, se convierte inmediatamente a cries. Cry. Cries. Ya no puedo decir she run, sino que le agrego una S al final. Y quedaría mi verbo conjugado así. He runs. Él corre. He runs. Vamos a poner más aquí. El verbo ya no se escribiría she cook. He cook. Sino que le decimos o lo escribimos en esta forma, en la forma correcta. Que sería cooks. ¿Qué pasa con el verbo eat? Eats. ¿Qué pasa con el verbo sleep? Sleeps. Sleep. Think. El verbo work quedaría como work. Work. El verbo go. Ese sí pasa a ser. Goes, que termina en O. Goes. No es que los esté haciendo plural, sino es la forma de redactarlos. Dice aquí
la aclaración que la tercera persona, a ellos le llamamos tercera persona, necesita al final agregarle una S, solo en affirmative sentences. Es la forma correcta de escribir el verbo. No lo estoy pluralizando, sino se escribe de esta manera. Es una regla que tiene el inglés. En español no la tenemos, pero en inglés, yes, we have it. Entonces, ¿qué les estoy mandando a hacer? Van ustedes a practicar más que todo esto. La tercera persona. ¿Cuándo es que yo voy a utilizar? ¿O cómo voy a escribir los verbos? Para la tercera persona. Miren, les estoy presentando muchos verbos por acá. Y quiero que ustedes analicen las reglas. What do you do? Tomamos el verbo wash. ¿Qué le agregamos al final? Sería wash. Washes. Okay. Y así van a ir entre los compañeros analizando relaxes. Ustedes lo van a agregar. ¿Cuál es la terminación de este verbo? Relaxes. Que acompaña al. En base a qué, en base a este grupo de reglas que les presenté. ¿Será que quedó claro? ¿Está clara la actividad y si clear? ¿Yes? Yes. Okay. So here we go. A simple present puede ser una de las estructuras más complejas que tenemos en el inglés. Adiós es la única más compleja. De ahí si ustedes hablan en pasado, en futuro, presente, progresivo y todo eso, son estructuras más fáciles. But the simple present tense, quite hard. Tania no está en el WhatsApp aún. Se escucha cortado, chicos. Sí se escucha cortado. Yes, no? Yes. Por momentos. Por momentos. Vaya, gracias por decirme. Vamos a revisar la conexión ahorita. Thank you. Okay, ahí está. El enlace en el chat de Estados Unidos para que ustedes vayan y practiquen. Ok, teacher. And I'm going to send this yo tengo el pantalón WhatsApp. Yo lo voy a All right. So let's go and work right now. Trabajen. Voy a andar revisando las salas ahorita, vamos. It's time to work. Luego de esto revisamos la... Go, please. Aquí está enlace, teacher. Yes. Solo me tira la imagen de Zoom y lo abro. Ese es verdad. ¿De Zoom? Sí, solo me dice Zoom, no me dice nada más. Enlace. Not really. Probemos de nuevo. Prueba de nuevo. Elena Argueta es usted. Uh-huh. Elena Argueta es su nombre. Yes. Ok. Es el que acaba de enviar al WhatsApp también. Iniciar, arrastre y suelto los lamentos, ¿ok? Sí, sí le salió Robert. Sí, hoy sí. Muy bien. Excelente. Pero aquí es individual, ¿verdad, teacher? No, es en grupo. Los acabo de agrupar. Tiene que recibir la invitación para unirse a una sala de grupos para trabajar. ¿Okay? Go, please. Excelente. There you go.
no tengo buena señal. Ok, dígame. Do you need help? ¿Necesitan ayuda, chicos? Sí. Solo somos dos por grupo o falta. No, fíjese que son más, pero no han ingresado. ¿Una? Vale, si gusta lo voy a enviar a la sala número uno para que trabajen con otros dos. Gracias. Vámonos. Ahí está la invitación para moverse. Okay. Okay. All right. Okay. There you go. Vale, la sala 7. Vamos a ver. Solo están ustedes dos, ¿verdad? Vero y Robert. Sí. Vale, los voy a enviar a la sala número 2 para que trabajen con más compañeros, ¿sí? Go, please. Room number 2. Excelente. También en el primero. Sí. Relax. En el segundo. Y es. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, ahí. Sí. Do. También. Y ese. Sí, ¿verdad? Este grupo me quedó bien grande, casi no se unieron a los grupos. Si gusta, igual alguien comparte la pantalla y trabajan aquí como grupo. ¿Ok? Grupo. Nadie puede compartir pantalla. Vaya, pues hagámoslo entre todos. Aquí vamos. Y cuando vengan los compañeros, les ayudamos. There we go. Ok, vamos. Apliquemos las reglas para la tercera persona, para él, ella y esto. Algo así. ¿Okay? Vamos con este, swim. Swim. ¿En dónde lo pone? No. Swim. Swim. ¿Te gusta? Recordamos las reglas. Todos los verbos que pertenezcan a este grupo, recuerde, tienen que terminar en es. En CH, ajá. ¿Quién recuerda? SS, X, O, y me falta un sonido. ¿Qué otro era? No sonido, es que... Hoy sí me escuchan bien. SH. 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 Ok. Recuerden buscar esos. Todos los que van para este grupo son todos los que terminan en Y. Pero ¿qué pasa con la combinación? Consonant. Una consonante seguida de la Y. Y el primer grupo, todos los demás que me sobren, ¿ok? Vamos, swim. Swim. Termina en M, swims. Do. Does. Aquí, miren, aquí hay una O. Bien, so does. Play. Play. Yes.
pero miren play, termina con una vocal y consonante. Y la regla es consonante más Y. Entonces, ¿a dónde lo ubico? Play. Play. Leave. ¿En dónde clase? Grupo 1, 2 o 3. 1, 2 o 3. Leave. Leave. Ah, miren este. Hay una regla que tenemos ahí. ¿Dónde termina? Mise. Termina con SS. Entonces aquí está la regla. Like. Like. ¿Qué grupo? Like. Like. Harry. Harry. ¿Dónde lo ubico? Aquí, ¿verdad? Miren, consonante, vocal. Entonces aquí iría. Say. Este verbo termina con vocal y consonante. ¿Será que aplica aquí? Sí. Yo tengo una vocal, miren, y una consonante. ¿Sí? No, ¿verdad? No entra en mi regla, no entra en la regla de consonante más Y. Entonces, ¿para dónde lo muevo? Acá. Muy bien. Y este también termina en Y. ¿Será que aplica esta regla? Cry. Termina en consonante y vocal. ¿Sí? No los escucho seguros. ¿Lo dejamos aquí en este grupo? ¿O lo muevo? En ese grupo. Muy bien, hoy sí los escucho seguros. Tengo el verbo walk. Termina con una K. No hay ninguna regla que me diga. Entonces, primer grupo. Bite. Es el aquí no hay ninguna regla que me diga. Miren, esta termina en CH. CH. ¿A dónde lo pongo? Aquí. Este termina con una consonante D. Read. Acá no hay ninguna regla que me diga sobre la letra D. Get. Get. Igual en el primero. Get. Muy bien, miren, visit. En el primero. También chat. En el primero. Send. Primero. Post. Primero. En el primero. ¿Ok? Vaya. Recuerden estas reglas y se les va a hacer muy fácil escribir los verbos para conjugar el, ella y esto. ¿Sí quedó claro? ¿Is it clear? Ya vamos a hacer oraciones con estos verbos para que vean cómo lucen, ¿ok? Traigamos a sus compañeros a ver qué tal les fue a ellos. All right. Here we go. Let's bring your classmates back. But before, I'm going to take the attendance list. Vamos con la lista de asistencia primero. Okay. There we go. Today is Tuesday. No, ¿verdad? Sí, hoy es martes. It's Tuesday. Yes. Yes. Pensé que era miércoles, but no, it's Tuesday. And we are going to check the attendance. Let's wait for your classmates. Ahí vienen ya. Ya vienen sus compañeros. Excellent. There we go.
Ok, ahí están ya los compañeros. Excelente. Vaya, recuerden decir here or present. Vamos a chequear la asistencia. Let me see. The first one, Ana Gloria Hernández de Alvarado. Vera Benítez. Ana María Rivas. Present. Ok, Ana present. María, excelente. Brenda Angélica Díaz de Chacón. Present, teacher. You go. Carlos Antonio Cruz. Carlos Antonio Cruz. Carlos, te lo dicen que otro lado. Y no está conectado, ¿no? Sí, está conectado. Sí, vaya. Carlos Enrique. Carlos Enrique Mena. ¿No? Sandy Sibania Rodríguez. Presente. Ok, Sandy. David Armando Romero. Presente, teacher. Ok, David, excelente. David Otoniel Cortés. He's not here. Fátima Laura Mejía. Presente. Okay, Fátima. Gloria Isabel Galán Rivas. Not here. Guillermo José Osorio está por ahí, ¿verdad? En chat. Present. Ok, Guillermo. Present. José Roberto Ramírez. Present, teacher. Ok. Karen Patricia Ramírez. Present, teacher. Ok, excelente. Catherine Mercedes Soriano. Lilian Elizabeth Cuellar. Present, teacher. Okay. Manuel Alexander Gómez. Present, teacher. Ok, Manuel. Marielos Elizabeth Díaz. Present. Excelente. Natalie Marilyn Sorto. Present, teacher. All right. Oscar Eliseo Amaya. Present, teacher. Excelente, Eliseo. Roberto Antonio Guzmán. Present. Excelente. Rocío Marisol Gómez. Ok, ahí está ya la justificación. Rocío no va a continuar. Sandra Abigail Sánchez. Sandra Yamilet Alvarado. Present, teacher. Excelente. Verónica Guadalupe de Paz. Present, teacher. Excelente, Verónica. Wendy Judith Quintanilla. Present, teacher. Ok, Wendy. Xiomara Elizabeth Ramos. And Yanira Reyes de Ascensio. Present, teacher. Muy bien. Aquí está Yanni en la clase, ahora sí. Bueno, siempre fíjense que hay una ausencia en la clase, se les trata de contactar, ya sea por el número que ustedes brindaron al registrar su formulario. Es como para dar seguimiento, para conocer si hay algún inconveniente en que nosotros podamos ayudarles y que no se pierdan la sesión. Recordemos que la asistencia es de suma importancia. Necesitamos ir acumulando a diario una cantidad de minutos solo para que vean cómo se va trabajando lo de la asistencia. Miren cada sesión, por ejemplo, la sesión del día lunes. Ustedes fueron acumulando ahí, o los 120 minutos, hay unos que tienen 115 minutos, y así. Zoom va acumulando, va contando cada minuto que ustedes están conectados. Y al final se les va como manejando un promedio de porcentaje, el porcentaje
de conexión. Miren, algunos ya acumularon fácilmente el 25% de conexión. Recuerden que al final nuestra meta es llegar a qué porcentaje. Si se acuerdan, ¿cuál es el porcentaje mínimo? 85%. 80%. Ya la mayoría llevamos el 25%. Si va a estar trabajando, si está de oyente, claro, se pueden conectar. Dejen ahí su sesión para que les vayan midiendo los minutos de conexión. Cierto que no puedo estar activo porque estoy trabajando, pero puedo ver la clase al finalizar mi jornada o al siguiente día. ¿Okay? No perdamos una sesión, conecte ahí su dispositivo para que nosotros podamos registrar asistencia a diario. Ahí estamos. Ejercicio. ¿Cómo estuvo el ejercicio? How was this exercise? Recuerden, no estamos haciendo plurales. Dígame, Sandra. No me vi en el listado. Ah, no, claro, solo mostré una. Usted de las, de las últimas, sí. No, Alvarado, pues no, de las primeras. Sandra Alvarado. Es que en el listado a ustedes los ordena por el primer nombre, no por el apellido. Entonces Sandra sí es de las últimas, pero sí, lleva el 24.25% de asistencia. Bien, va muy bien. Todos sus minutos. Diana Hernández. Anita Hernández. Hernández. 7% ahorita. 7. ¿Por qué? Si ha estado todos los días. Pero imagínese ayer que no se conectó. ¿Cuántos perdió, Ana? ¿Cómo no? Tuve, lo que pasa que no me salió, me conecté. 120 minutos, entonces cada tuve sesión. Tuve luchar y no pude. Uh-huh. Y sí, es Zoom quien va acumulando. Una vez que ustedes se ingresan a la clase, registra esa asistencia. Así que por eso vale. Le decía a Ana, ajá, para que no perdamos quizás una clase más. Dígame, Vero. ¿Y yo cuántos puntos tengo? Verónica, ah, ya les dio curiosidad, ¿verdad? Verónica, no se preocupen, apenas vamos con la primera semana, nos quedan 3 semanas más. Ya vieron que en 4 clases se acumula un 25%. Siempre al final todos, la mayoría alcanza a llegar. Solo aquellos que no se han conectado estas 5 clases, ahí sí, sería algo bien difícil que recuperaran. Se han perdido una sesión, se han perdido un par de minutos. No, todavía estamos iniciando, clase número 5. Pero si ya faltan a 10 clases, ahí sí, creo que sería bien poco probable que ustedes alcancen el 80. Vaya, nos quedamos con Vero. Vero me consultaba sobre su asistencia. Pero Verónica ha estado acá, aunque sea de oyente, pero sí ha estado conectada, Vero. Sí, como tengo mi bebé, algo me permite, entonces no puedo estar muy activa en la clase. Pero sí, yo siempre la he visto conectada hasta hoy. Ya lleva el 23%. Está bien, Verónica, 23. Muy bien. Ok, vámonos con la actividad. If you remember, we are practicing using verb. Estábamos clasificando verbos. ¿Cómo ocupo esos verbos o cómo los redacto? Utilizando la tercera persona. ¿Qué son las terceras personas en inglés? ¿Qué pronombre se le llama third person? ¿Quién es? Ella, ella, él. Eso es lo que estamos practicando. He, she, and it. It. Okay, and I have a lot of verbs. Miren cuántos verbos tengo. Interesante. Para que se les haga más fácil, recordemos las reglas. Este grupo, el segundo, son aquellos verbos que terminan en... Acuérdenme, ayúdenme. Es H. CH. ¿Qué más? Acuérdense. Son todos aquellos verbos que las últimas consonantes son es H, CH. ¿Qué más?
Ex. Es. Clase, se les olvidó la regla. X. Ex. Y una vocal. Ex. Oh. Oh. Todos los verbos que terminen con esas consonantes entran en este grupo. ¿Qué pasa con este grupo? Son todos aquellos verbos que terminan con consonante más Y. Y el primer grupo, ¿qué pasa? Todos, todos los demás verbos que existen. ¿Okay? Vamos a ver, number one. Washes. ¿Por qué wash? Washes. Porque miren con qué termina. Sí. Ah, ya está aquí, ¿eh? Ok. Vamos a ir con Manuel. Manuel Alexander, le toca el siguiente. Manuel. Leyendo con confeti o papel. Manuel. Where do I place this verb? Manuel Alexander. Relax, me está preguntando, ¿verdad? Yes, this one. Ese que estoy moviendo. Relax. En S. Ok, relaxes. David Armando, le toca swim. Sería swings con S. All right, ok. Judith. Do. En el segundo. Excelente. Xiomara Elizabeth. Play. Ahí están las reglas escritas en azul. Analicemos el verbo. Ah, no le, I cannot hear you. No le escucho. ¿Ah? Plays. Plays. Sí, porque tenemos una consonante y una Y. Plays. La primera. Ah, ok, porque no es. Tengo una vocal Y. Muy bien, Natalie. Eso. Natalie Sorto. Leave. Excelente. ¿En dónde pongo leave? En la primera. Ok, leaves. Excelente. Ana María y luego Ana Hernández. Ana María, le toca este. Miss. Mises. Mises. Segundo. Muy bien. Aquí en el segundo. Ana Hernández, le toca el verbo like. ¿En qué grupo lo pone, Ana? Like. La primera. Muy bien. Likes. Brenda. Harry. En el tercer grupo. Wow. Amazing. Robert Beltrán. Seis. ¿En dónde lo ubicas, Robert? In the first group. In the first group. All right, excellent. Carl, no, creo que está. Sandra Chamilet. Sandra. Try. Tercer grupo. Here? En el tercer grupo. Oh, Gary, all right. Me volvió a aparecer Manuel Alexander otra vez. Walk. Walk. Espera. Ok, all right. Sandy. Bite. Beat. ¿En qué grupo lo pone? ¿Qué rato? El agua. Number one, number two, or number three. Bye. Ajá, Sandy. Menos. Here, bites, okay. Tania, watch. Watch. Tania Vázquez. Watch. Which group? Number two or number three? Like watches. Very good. Verónica.
Read. Read. Number one. Number one, all right. Let me ask Karen and then Mariela. Karen, Patricia. Guess. En la primera. All right. Mariela, visit. Y luego sigue Roberto Guzmán. Visit. El primero. Ok, excelente. Roberto, chat. The first group. The first group, ok. Let me see. Eliseo and then Lilian. Eliseo. Send. En la primera. Ok. Lily, Lilian. Host. Host. Si no, está ahí Fátima, Fátima Laura. Post. Which group? First, aquí. All right. ¿Todos están de acuerdo o quieren hacer algún cambio? ¿Alguno que no pertenezca al grupo? En el primer grupo hay dos palabras que no pertenecen ahí. Ah, ¿cuáles serán, clase? Dígame cuáles identifica usted. Study. La de play y study. Play. ¿Qué piensan de este verbo? Play. ¿En cuál lo pondría entonces usted? En el tercero. Ok, analicemos la regla. ¿Qué dice la regla, clase? Termina en consonantes. Ajá. Más Y. Tiene que terminar con consonante más Y. Y el verbo play, ¿cómo termina? Una vocal Y. Muy bien, está terminando en vocal Y, entonces no. Aunque termine en Y, directamente al primer grupo. Lo mismo con este verbo. Es cierto que termina en Y, pero es una vocal consonante, regresa. ¿Qué? Hoy sí quedó clara la regla. ¿Está claro cómo vamos a hacer? Yes. Les muestro un ejemplo. Digamos, agreguemos el verbo carry. Sería incorrecto si yo digo she carry. Ella carga a su bebé. Incorrecto. ¿Cómo debo redactar la oración? Miren, she carries her baby. ¿Ya vieron la regla aplicada? ¿Cómo el verbo se modificó? ¿Ya? Esto es incorrecto. Forma correcta de redactar el verbo es this. She carries. ¿Okay? Siguiente ejemplo. Pongamos un ejemplo de este grupo. He watches movies. Él ve películas todos los días. Correcto, la forma correcta sería he. Miren, watch movies. ¿Ya vieron cómo se redacta el verbo para oraciones afirmativas? Incorrecto, el verbo está malo. Correct. Okay. Tomemos un verbo de acá. Eat. Bueno, ocupemos otra vez. She swim every Sunday. Nada todos los domingos. Correcto. Correcto. She swims. Miren, swims every Sunday. Okay. ¿Quedó claro qué es lo que estábamos haciendo? Redactando los verbos en la tercera persona. Questions about this. Correct? Correct. Pregunta. Dígame. Le puso la N, ¿verdad? Le cambié la N. Oh, es verdad, le cambié, ¿verdad? So. Otra vez lo redacto. Swim. Es un error, ¿no?
Y que se fijan cada detallito, me encanta, perfecto. Ya ven que todos nos ayudamos. Swim. ¿Qué había puesto? Every Sunday, right? Sunday, no, every Sunday. Ok. Sunday, sí. Lo correcto es she swims. Aquí está. Mm-hmm. Excelente. ¿Qué otra pregunta? ¿Más preguntas? ¿Questions? Yes. ¿Is it clear? ¿Está claro? ¿Están seguros? Porque ahorita van a la práctica. ¿Is it clear? ¿Clear? ¿Questions? ¿Comments? Me quedo tranquila con este tema, ¿sí? Ok, espero que ese silencio sea un sí. So, what are you going to do? Ya vimos las reglas, ya hablamos de todo eso. Let's put this in practice. ¿Qué personas existen en una empresa? If you remember, empezamos la semana pasada. We were talking about the activities that you do. No, bueno, no de las actividades. What do you do? What is your occupation? ¿Cuál es su cargo en la empresa? ¿Cuál es su ocupación? If you see, we also have different people in the company. What other people? ¿Qué otras personas encuentran en la compañía? Es necesario que manejen este vocabulario. Okay? You can find a bookkeeper. Miren qué interesante esta palabra. ¿Cómo se escribe? Double K, double E. Bookkeeper. Bookkeeper. I can also find a financial analyst. Financial analyst. Todos pasamos por esta persona antes de ingresar a una empresa. ¿Quién será? Human resource. Especialista. ¿Quién será ese human resource? Human resource. ¿Quién será esta persona? Recursos humanos. Recursos humanos. Todos tenemos contacto con human resource. Probably the financial analyst and the bookkeeper. Those are people that we don't see. Creo que a ellos no los vemos, ¿verdad? Con esta persona sí nos relacionamos un poquito más. The human resource. Specialist or human resource. Let's read the information. Ahorita les doy una idea en inglés y yo sé que se van a identificar. What is a bookkeeper? The bookkeeper is a person that keeps track of the financial account of contador. Company. De acuerdo a esta definición, ¿quién es el bookkeeper? Un contador. Ajá, muy bien. Contador. ¿Qué hace un contador o el, la persona? ¿Quién es un bookkeeper? Vean la definición. He keeps or she keeps track of the financial accounts of company. ¿Será similar a un contador? ¿Qué piensas? ¿Quién es el bookkeeper in a company? What is track? Track. Ah, es un verbo. El verbo llevar como un récord. Track. 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 El que lleva, entonces sería el que lleva la cuenta. El de contabilidad. Contabilidad. Un departamento o la persona, contador. Ah, las cuentas financieras de la compañía. Sí, en sí. Si se fijan, ellos están a cargo. Hay otra forma incluso de llamar a los contadores, pero esta es una forma muy, muy única también de llamarlos. Los bookkeepers. Bookkeeper. Don't forget, no olviden el spelling. K-K-E-E. Bookkeeper. Okay. So he or she, miren el verbo como lo redacté, keeps track of the financial accounts of company.
¿Quién quiere probar leer esta información? Ayúdenme con el financial analyst. Vamos, practiquen su speaking. Yo los corrijo si es necesario. Financial analyst. ¿Quién lee esa información? To help, yes, people and looking money, dear finances. Okay, por ahí vamos. Great job. Karen estaba por ahí pidiendo participar, ¿verdad, Karen? Yes. If not, les ayudo. Yes, teacher. Okay, yes, go, teacher. Please. Go, read. La misma. Yeah, the same, please. He, she, he helps people and business manage their finance. Okay, por ahí vamos. Robert. Probemos, Robert. He helps people and business manage their finance. Okay, solo son dos palabritas que practicamos. ¿Qué hace esta persona? Mire, helps. ¿Ayuda a quién? Ayuda a la... People and... negocio. Business. Este es un plural. Este sí es una palabra plural. ¿Qué es un business? Business, negocio. Ayuda business, a las personas negocio. Y... negocios. Esta es una palabra también en plural. People. ¿Cuál es el singular de people? People. Persona. Bien, sí, ya se la saben. Person, singular. Personas. People, cambia totalmente la redacción. Entonces ayuda a personas y negocios, business. Let's listen. Business. No suena como U, sino como una I. Biz. Business. Y en plural, businesses. Tenemos un verbo. Manage. Manage. ¿Qué será manage? Vamos aprendiendo palabras, verbos que van a utilizar después. To manage. Gestionar, manejar sus finanzas. Un analista financiero. Son personas que probablemente ustedes no ven en la compañía. Pero esta persona, no sé quién será. ¿Será él o ella en su compañía? ¿O en su departamento? Un de Human Resources, el de Recursos Humanos. Y es Robert, dígame. There are many people in the business manage. Yes, right. Okay, there are many people, of course. Y el de Recursos Humanos, ¿será él o ella? ¿O quién se encarga de ese departamento en su área? A lot of people. A lot, not only one, no hay uno que esté como de no. Jefe en ese departamento. Mm-hmm. So, llamémosle en plural entonces, the Human Resource Specialist. ¿Qué hacen ellos? What do they do? Look, he or there she people. Or they know the policy. Las políticas, conocen las políticas y también las regulations involved in the management of employees. Conocen las políticas, las regulaciones. De los empleados. Involved. Otro verbo, involved. Relacionados, involved. En el manejo de los empleados. ¿Cómo decimos empleados en inglés? Employees. Todos somos empleados. We are employees. Employees. Soy un empleado. I am an employee. ¿Ok? Va quedando claro. Esto, va a haber un ejercicio sobre esto, así que presten atención. Teacher. Go ahead, please. Tell me. What does it mean involved? It's a verb. It's a verb. Involved. 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 Está en pasado. Involved. Es involucrar. Involucrarse. Okay. Relacionarse. Thank you very much. There you go. Ana,
Do you have questions, Ana? ¿Tiene preguntas, Ana Hernández? Quiero hacerle una pregunta. Dígame, le escucho. ¿Por qué para aprender bien, por qué no los pone en español aquí abajo también la línea, qué es lo que quiere decir? Para que nos vayamos uno acostumbrando a captar la idea en inglés, a aprender, a ir viendo nuevas palabras, verbos y tener la idea. Si yo se los pusiera en español, pierde como el sentido. La idea es que se involucren más con el inglés. Si se fijan, voy parafraseando. ¿Qué es lo que quiere decir? Y así ustedes van a ir viendo. Ah, este verbo significa involucrarse. ¿Okay? Ah, esta palabra significa persona. Por eso es que lo hago. Ponerlo solo en inglés. Just in English. Sí, es cierto que estamos en un nivel básico, pero desde ya tienen que estar en contacto con vocabulario nuevo. ¿Okay? ¿Cuál es mi recomendación? Tengan un cuaderno. Todos los verbos que vayan encontrando, las palabras que vayan encontrando, armen su propio vocabulario. ¿Qué significa cada cosa? ¿Okay? No solo escuchemos, porque escuchar, escucho, pero mañana será que voy a recordar. Probably not. ¿Okay? Anoten, tomen nota de todo esto. Muy bien, chicos. Escriban. Ahorita. Eso, Ana. Todas las palabras nuevas, dígame, teacher, ¿y eso qué es? ¿Qué significa? Ok. Look what we have. Bueno. Tenemos tres más. ¿Quiénes serán estas personas? Traten de entender. Lean la información y luego les pregunto. Okay. Who is this people? Digital marketing manager. The first insurance one. Agent. Ajá. The first one. ¿Quién será esta? Miren las palabras. Digital marketing manager. Creo que esto ya lo he escuchado. Marketing. Digital marketing manager. ¿Qué hacen esas personas? Las personas de marketing. Promocionan los productos. Exactamente. ¿En dónde los promocionan? Pues en línea. En una plataforma. Ahí está la palabra clave. Miren. Social media. Social media. ¿Y qué es social media en español? Redes sociales. Redes sociales. Ahora hay demasiadas. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. ¿Qué otra? I don't know about the people. TikTok, todas esas redes sociales. ¿No? Los de marketing se encargan de create and advertise. Un verbo nuevo. Creo que create sí se comprende, ¿verdad? Create. But what is this? ¿Qué será advertise? Advertise. Aprendamos un verbo nuevo. Create and advertise. ¿Qué se les ocurre que será advertise? What is advertise? Anunciar. Crean, no solo crean el material, que hacen también. They advertise the company over, por todo, over the social media. ¿Ok? ¿Se entiende ahora de la definición que les he creado? He or she creates and advertises the company over the social media. Muy bien, siguiente. Tal vez estas personas no las vemos en la compañía, pero sí existen. The insurance agent. Esta palabra es agente, una persona. ¿Qué hace esa persona? ¿Qué es una insurance? Agreguen a su vocabulario insurance. Aseguradora, creo que muy bien, una persona que asegura, aseguradora.
¿Qué tipo de insurance conocen? Eso existe en El Salvador. ¿Qué tipo de aseguradoras conocen ustedes en El Salvador? Insurance. Como el ICI y las AFP se refiere. Not really. No. ¿Qué aseguramos en nuestros? Ajá, cuando aseguramos bienes. Bienes, en este caso bienes. Mi carro, puedo asegurar mi casa. Seguro de vida. Ajá, hay un seguro, pero eso se obtiene en el banco. Aunque el seguro que nosotros nos descuenta. Sí, fíjense que también entra en esta categoría. El seguro de vida, el seguro social, AFP, entra acá. Sí, claro que sí. Insurance agent. Esa persona, su deber es, o su función es, ¿qué creen que hace? Está la imagen. Ayuda. ¿A quiénes? Otra vez, they help people and companies against. A las personas. Ajá. Ellos ayudan a las personas y a las compañías ante o contra una pérdida financiera. Ya manejar riesgos. Bueno, manage. Tal vez no manejar, sino podríamos decirle a gestionar, evitar que sucedan riesgos. ¿Sí? ¿Sí se quedó claro quién es un insurance agent? ¿Yes? Ayudan a las people and companies against. Against. Es otro verbo muy importante, against. Contra. Contra una pérdida financiera. Ok. Y el último, este creo que sí. Es un poco más común. The software engineer. Engineer. Software engineer. He or she designs and develops different softwares. Okay. Eso hacen las personas de son personas. ¿Y qué quisimos hacer con este ejercicio? Presentar el rol de cada persona en la compañía. ¿Por qué? Porque después ustedes van a hacer algo similar. Si se van al libro, if you go to the book, van a encontrar este mismo ejercicio, the same exercise. Para que ustedes vean que esto lo sacamos de nuestro libro. So let me show you the book. Aquí está, miren. En la unidad 2 vemos este vocabulario. Vocabulary. It's right here. Aquí está. Okay. Ahora que ya se los presenté, ayúdenme a identificar. Try to match the definition with the people that we have in the company. Okay? ¿Se acuerdan? ¿Quién era un bookkeeper y cuál es su definición? ¿Será la number one? ¿Is it number three? ¿Is it number five? Number one. Number? Number one. Number one. Bookkeeper. Okay, vamos a comparar. Tell me about the financial analyst. ¿Qué hacía esta persona? El financial analyst. ¿Cuál es la definición correcta? Help people and business manage their finance. Oh, amazing. Oh, no, this is... Bueno, que aquí tenemos que ir poniendo la letra. Aquí vamos a borrar. Aquí era letter A, not number one. Siguiente, human resource specialist. ¿Qué hacen ellos?
Busquen ahí. Number 3. Nautic pollution and regulation involved in the Employees. Great job. Excellent. Employees. Digital marketing manager. ¿Qué hacen ellos? The digital marketing manager. Create and advertise the company over the social media. Great job. Insurance agent. Insurance agent. Creo que ya vieron la lógica del ejercicio. ¿Cuál es la que le sigue? Insurance agent. Help people and companies and manage. Perfect. And the last one. Software engineer. Software engineer. Letter F. Ok, quedó claro qué hacen estas personas en la compañía. ¿Sí? ¿Quién es un bookkeeper? ¿A quién le llamo software engineer? ¿Quiénes son los de digital marketing manager? ¿Tengo la idea, por lo menos clara, de quiénes son ellos en la compañía? Yes. Is it clear? Questions about this exercise? Preguntas sobre este ejercicio. Questions about this exercise? No, ¿sí? Question. No questions. All right. Ahí quedó el ejercicio. Lo completamos. ¿Qué hemos hecho hasta ahorita? We have been studying affirmative statement. Y aquí viene su trabajo. ¿Qué van a hacer ustedes ahorita? ¿Se acuerdan del primer ejercicio? The first exercise. El primer ejercicio que... ¿Sí? ¿Qué verbo vieron en el primer ejercicio? Aquel que tenía las fotitos, las fotos. Sleep. Clothes, tenían sleep. Go to WC. Clothes. Okay, tenían WC. Okay. Play, likes, play. Like, place. Okay. Drink, water. Tenían drink. Vamos a ver. ¿Qué otro tenía? Vamos a escribir los que se acuerdan. Tenían drink. Flow. ¿Se acuerdan el like? Sleep. Tenían sleep. Sleep. Stand. Go. Stand. Stand. Me encanta. ¿Se acuerdan de stand? Stand. Stand. Go. Tenían go. Okay. Like. Like. Tenían like. Y creo que era close. ¿Recuerdas esa acción? Yo la recuerdo. Close. Ok. Entonces, ¿qué van a hacer? What are you going to do? Quiero que se vayan con sus compañeros. Sería de las últimas actividades. What do you do every day? ¿Qué hacen todos los días? Usando estos verbos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pero aquí tengo 6. Ustedes van a agregar un verbo más al ejercicio. ¿Cómo quedarían mis oraciones? Por ejemplo, con el verbo drink. ¿Cómo redacto qué hago yo cada día? Necesito un sujeto, un verbo y un complemento. Hagan una oración. Sujeto. Yo. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi acción? Drink water. Drink. Drinking. ¿Y cuál es mi complemento? Drink. Water. Pero creo que es muy básica. Agréguenle más información. Por ahí me dijeron. In the morning. Para que quede una oración muy completa. I drink water in the morning.
In the morning. Yo le doy los verbos. Drink, stand, sleep. Le doy el verbo go, like. ¿Qué van a hacer ustedes? Seven affirmative sentences. No olviden agregarle un buen complemento. Complementen su idea, que no se vea tan básica mi información, sino agreguen información extra. ¿Está claro lo que van a hacer? Is it clear what you're going to do? ¿Sí? ¿Cuántas oraciones van a crear? ¿Cómo? Siete. Siete oraciones afirmativas, negativas, ¿o qué tipo de preguntas van a hacer? Preguntan, ¿qué tipo de oraciones? Afirmativas. Afirmativas, solo afirmativas, hablando de lo que yo hago. Acuérdense que así las van a redactar. Yo tomo agua, yo duermo en las tardes, cosas así. Ahí va a WhatsApp y lo voy a enviar en grupos un poquito más pequeños ahora. Bueno, no, grupos de 5 y de 4. Vamos, clase, a trabajar ahorita. 7 oraciones es la meta para mi última actividad. Go, please. Great job. This is what we need to do. If you cannot join, si no se puede unir a las salas, aquí quedémonos. You can stay here. All right. Perfect. If you cannot join the groups, you can stay here. Perfect. All right. Si no se puede unir al grupo, quédese acá, no se preocupe. Okay. Veo que algunos están regresando. ¿Les dio problemas? Are you having issues? ¿Tienen problemas para unirse a la sala? Guys? Ok. Les sacó. Vamos a ver. Carlos Antonio lo sacó del grupo. Ahorita vamos a probar otra vez, Carlos. Don't worry. No pueden ingresar. Ok, Carlos puede probar nuevamente. Muy bien. Excelente. Vamos a enviarlos acá. Los demás creo que no pudieron ingresar. So, let's see. Sería. Pensé que iban a decir algo más. Hey, ya somos más. Ya somos más. Ah, bueno. Ya somos 5. Pues prácticamente la de Dream, ella misma dio el ejemplo. ¿El de Dream? Sí. Uh-huh. Por las sería. Mañanas. Uh-huh. La segunda sería. Ajá. Vaya. Entonces, primero va él. Sería con qué lo haría, con
She. El she lo hacemos. Hagámoslo con el she. She. Se le agrega la S porque es she. She's. Vaya. ¿Está parada o de pie? Ella está parada. In your work. ¿Cómo se dice trabajo? Working. Work. Work. Ajá. And work. En el trabajo. AND work. No tiene que ser en pero la pantalla tenía que ¿se gusta perder en ella o no? ¿Hola? ¿No se escribir en la pantalla o no? No, eso no puede hacerlo. No sé cómo hacer. Sí se ve la pantalla. Ahí estoy viendo yo. Ah, vaya, vamos a intentar. Es que yo nunca he usado esto. ¿Sí? No, pero ahí sí está. Creo que Roberto está compartiendo, ¿verdad? Muy bien, Robert. Vaya, acuérdense que con los verbos que tienen ahí, drink, stand, sleep, go, like and close. Créanme 7 oraciones afirmativas. Pueden usar cualquier sujeto, por ejemplo, yo, pueden ocupar you, he, she, o cualquier sujeto. La idea es usar esos verbos en una oración. Los voy a estar escuchando. Please. Excelente. Para agregar el texto, ¿cómo puedo hacerlo? No, no se preocupen. Pueden hacerlo incluso aquí en el chat. En el chat de Zoom pueden ir redactando las oraciones o escribirlas en su cuaderno. Bueno. Ahí solo les queda de referencia esa imagen. Que vean cuáles son los verbos que van a trabajar. All right, go. Ella bebe agua por la mañana. Sandra, sí, ahí le hace falta. She drinks water in the morning. In the, T-H-E, después de in. Day. Ahí. No, Sandra. Así. 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 Ya chequearon si queda bien así. Sí, yo pienso que sí, porque con solo afirmativas dijo que íbamos a dar. Y ahí estamos afirmando que ella bebe agua en la mañana. Y estamos usando los verbos más los las cuestiones que nos explicó ella ahí de los esas cosas. Esas. Ella bebe agua por la mañana. Ajá, ahora con el verbo stand, tal vez nos ayuda ahí la Yanira, que no se sabe quién es ella. Risa le da, ¿verdad? Sí, pues sí, no se sabe quién es ella, porque no. Quizás no se puede, ¿verdad? Pero yo creo que se salió, que no le hizo la voz. No, es que quizás está ocupada la Yanira. Ya le ayudé ahí a complementar la oración. Ah, yo pensé que eras la Brenda Díaz, igualito no, habla que vos, mira, Brenda. Yo. Ey, Brenda, perdón, Yanira. Neta, si habla igual que vos, Brenda. Sí, para la próxima. Yo creo que... Yanira.
la, la otra. ¿Cómo van? ¿Qué les pasó? Les ayudo a compartir si quieren. Ahí está, ah, perfecto. Ah, ¿cómo va, Marielos? Eliseo, David, Robert. Vamos a la 4. Vamos por la go, go. Ok, vaya, muy bien, great job. Go. Pongámosle él. ¿Él va en su carro todos los días? No. Solo sería she goes to work. Ajá. Escribo de vuelta. Escribo en el grupo de vuelta. Dale. Sí, pero yo creo que agregado all day, todos los días. ¿Cómo? ¿Va al trabajo todos los días? All day. Pero sería every day. Oh no, every day. Mira ahí. Sí. No veo cómo lo está. No, pero hay que imaginarle muy grande esa frase, porque vaya, está el sujeto, el verbo. Y. Pero hay como que hay dos, hay como que ahí habrían como dos verbos, porque está trabajar y. ¿Verdad? Y every. Sí, 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 es cierto. Pero no le hace si hay dos verbos. Yo pienso que no. Pero lo tenemos que. Ajá. Si sí, no, solo ponele he go to work, él va al trabajo. Él va al trabajo, cabrón. Bueno. To work. Feliz, ponele. To work feliz, va. Como trabajo feliz. Sí, he go happy to work. anda bien mentira, están seguros, bueno. Están seguros, chicos. Sí, va que sí va. Yo voy feliz. No está por aquí el jefe, ¿no? Cuando va por ahí el jefe, dice, voy a trabajar feliz. Esa es la actitud. Reach out. Yo voy feliz en el mejor lugar para trabajar en. Ok. Se sabe. Se están confesando en inglés. Me encanta. Porque se ríe. Ahí dejémoslo, diga. Ahí déjelo, teacher. ¿Ya terminaron? ¿Did you finish? No. Todavía no quedan 10 minutos. Ay. Voy a buscar, voy a revisar los demás grupos. Rachel. Ay. Sí. ¿Puedes ponerle Xiomara ahí? Los que no se pudieron unir a los grupos, ¿cómo van? ¿Han tratado de practicar? ¿Han hecho alguna oración? ¿Ah? Los que no se pudieron unir a las salas. Patty, Karen, Catherine, Vero y Ana. Anita, ¿qué se me hizo Ana? ¿Pudieron hacer alguna oración? Aquí están los verbos, si se acuerdan. Drink water, stand, sleep, go, like, and close. ¿Qué se me hicieron los chicos? ¿Mm? Como nadie habla, yo estoy intentando hacer las oraciones yo solo. Perfecto, Fátima. Aquí estoy entonces para usted. No se preocupe. ¿Cómo le quedó? Dígame una. He works stand. Muy bien. ¿Qué verbo vamos a ocupar? El verbo, ese está ocupando. Stand. Vaya, sujeto. ¿Quién es el sujeto? De, usted quiere usar he. ¿Cuál es el verbo que eligió? Stand. Ah, ¿y qué pasaba con el verbo stand? ¿Cuando hablo de él, de ella o de eso?
¿Qué le agrego al verbo? Mira. Es. Es, he stands. Y agreguémosle un complemento. Él permanece de pie, o he stands. Podríamos decir, ¿qué complemento le agrega, Fátima? He stands. Every day. Me encanta. He stands every day. ¿Qué otro verbo? Y dejamos otro verbo. Sleep. Ok, ¿de quién quiere hablar? ¿De él, de ella, de ellos? She sleeps tonight. Wow, I like it. She sleeps. Acuérdense, she sleeps. ¿Qué complemento le damos? She sleeps. Es una rutina que hace. Ella duerme. ¿Qué pasa? Tonight. She sleeps tonight. O pongámosle, se duerme temprano. Every night. Acuérdense que la idea es expresar rutinas, cosas que hacemos todos los días. ¿Qué otro verbo? Ahí veo a Anita Hernández. Elíjame un verbo, Ana. ¿Qué verbo puede elegir? Muy bien, Fátima, lo está haciendo muy bien. Se me fue, Ana. Pues sigamos, Fátima. También había pensado en una, pero no sé si está bien. Yo lo escucho, diga. Dog likes bone. Dog es el sujeto. Likes bone. Bones. ¿Sí? Sí. Que encaja perfectamente. Sí. Que cumple la regla. Sujeto, verbo, complemento. Ok, Fátima, vamos a traer a sus compañeros de regreso para escuchar qué ideas tienen ellos, qué oraciones hicieron. Great job. Y ya nos quedan 5 minutos. Qué terrible. Qué rápido se nos fue la clase. All right. Traigamos a sus compañeros de regreso. Here we go. Hasta creo que mañana nos va a tocar terminar este ejercicio por el tiempo. Ok. So, guys, hora de volver. Esperemos, ahí vienen ya. Aquí vienen llegando ya. Great job. ¿Cómo les fue en el trabajo grupal? ¿Cómo estuvo? Did you finish? Yes. Ya vienen los compañeros. Great job. Ya vienen llegando. Ok. Ya están todos de regreso. Bien, yo escuché trabajando a los grupos. Excelente. Por ahí escuchaba algunas confesiones en los grupos. Estaban diciendo, yo voy a trabajar feliz todos los días. ¿Será que es cierto? I go to work happy every day. Wow. ¿Verdad? Yo, qué buenas oraciones me están dando esta clase. Dije, perfecta, me gustó. Pero, vaya, si se fijan, ya solo nos quedan 4 minutitos. Varios redactaron bastantes oraciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar este ejercicio. Lo vamos a escribir mañana como grupo, usando los verbos. Si no pudieron realizar el ejercicio, los motivos a seguir esta estructura, to make sentences. Remember, you need a subject, verb, and a complement. Mañana revisamos estas oraciones sobre rutinas, actividades que ustedes o que otras personas hacen every day. Voy a revisar la asistencia para que podamos concluir esta sesión. Here we go. Today is Tuesday. ¿Dónde está? Ana Gloria Hernández. Presente. ¿Vale? Ana María Rivas. Presente. Brenda Angélica.
Okay, Carlos Antonio. Present, teacher. Great job, Carlos Enrique. Me quedó la duda si Carlos Enrique estaba o no en la clase. Estaba trabajando. Pero sí estaba conectado. Sí. Ah, vaya. Sí, ahorita actualicé. Cindy y Sivania. David Armando Romero. Sí. Presente, teacher. Muy bien, David. David Otoniel. Fátima Laura. Present, teacher. Okay. Gloria Isabel Galán. Guillermo Josué. José Roberto. Present, teacher. Ah, muy bien, muy bien. Karen Patricia. Present, teacher. Okay. Catherine Mercedes. Ah, muy bien. Catherine, ahí está, ya actualicé su asistencia. Lilian Elizabeth. Ok, Lilian. Manuel Alexander. Present, teacher. Ok, excelente. Marielos Elizabeth. Present. Excelente. Natalie Marilyn. Present, teacher. Ok. Oscar Eliseo. Present, teacher. All right, Eliseo. Roberto Antonio. Present. Ok. Rocío Marisol. Sandra Abigail Sánchez. Sandra Yamilet Alvarado. Present, teacher. Job, Verónica Guadalupe. Present. Ok, Vero. Wendy Judith. Present, teacher. Ok, Xiomara Elizabeth. Present, teacher. Excellent. And Yanira Reyes. Present, teacher. Ok, Xiomara. Ahí está ya la asistencia y Yanira. Bien, chicos, se acabó la clase. Class is over. No olviden practicar su inglés. Practice. Espero que nos veamos mañana en la sesión del miércoles, que sueñen en inglés con los verbos que vimos ahora, que los practiquen cuando se vean en el trabajo, practice your English, y que traigan muchas preguntas mañana. So class, thank you so much, see you tomorrow, bye bye class, cuídense. Good night. Good night, good night to you, bye bye, good night to you. Good night, teacher. Good night. Goodbye, bye-bye.